¿Qué tal, gente? ¿Escuchan? Sí, Nico, saluda, saluda. Sí, saludar a toda la gente de los 3P. Hoy día, miércoles, nos vemos con todo. Vamos a hablar sobre el clásico del Pacífico, sobre Dulanto, pero sobre todo saludar a toda la gente, a los 50 que hay ahorita, a Fabricio, Iván, que se viene algo excelente para todo Perú, el Perú-Chile, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre eso. Se viene candente, se viene con todo, nos jugamos la vida o la muerte entre ellos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un saludo para ti, Nico. Un saludo para Fabri, que está acá apoyando. Estamos cerca ya, la próxima semana, creo, si no me equivoco, ya estamos en las eliminatorias prácticamente. Hay que tratar de ver cómo se van a afrontar los partidos de Perú con Chile, con Bolivia y con Argentina. Y probablemente analicemos hoy día un poco cómo pueden ser esos partidos. Un agradecimiento muy especial a las 46 personas que nos están viendo en este momento. Un saludo muy especial a este canal que se llama La Gloria Blanquirroja, donde estoy prestando mi voz para participar en conjunto sobre un proyecto sobre la Copa de Perú. El viernes va a salir en su canal un video en conjunto conmigo, así que síganlo todos los miembros de los 3P. Es muy interesante para que se enteren un poco más sobre la Copa Perú. Y acá, puntualidad, bueno, nos hemos demorado hoy día un poquito, 10 minutos para salir, Sí. pero. Para darle. Sí, quería pedir disculpas a toda la gente que está ahí haciendo bochincha ahí en los comentarios. Decirles que bueno, no es la primera vez que pasa, creo, ¿no, Luis? Iván, ¿cuántas ¿Qué veces cosa? ya que empezamos tarde? No, la gente está acostumbrada. No, Aparte son ha sido 10 muchas minutos veces. nomás. Aparte son 10 Son minutos muchas nomás. veces, no hay que esperar. Aparte que la cosa se viene candente, es por eso la demora, ¿no? Iván, ¿y qué es de Jan, de Luis? Jan hoy día parece que tiene un examen o algo así que no me acuerdo que no podía. Y Luis recién va a conectarse ahorita mismo, o sea que se demora. Muy bien, esperamos los comentarios de toda la gente para poder hablar sobre el tema. Iván, marca la pauta. Fabricio, tienes que saludar también, Fabricio. A ver, saluda a tu gente, Fabricio, a toda tu hinchada. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Nico? Una vez más aquí con los 3P Live. La gente ya me empieza a decir por ahí te quedaste dormido. Bueno, y por eso nos demoramos, porque me he quedado dormido. Un saludo a toda la gente, un saludo al profe que se une también en los comentarios. Y ya, vamos de arranque con el primer tema, Iván. Sí, pon la lista de convocados de Perú, que no lo pudimos entender muy bien el domingo, que se hizo un programa especial, un programa en la cancha de fútbol que hicieron, jugaron los 3P Sí. contra sus rivales. No sé si perdieron, no sé qué pasó, pero fue un programa como de 2 horas que comenzó con Bruno y Renato Sí. apoyando desde su casa y luego jugaron fútbol y lo grabaron desde un enfoque malazo, pero bueno, que sea, grabaron y fue bien divertido, pero no pudieron analizar convocados uno por uno, así que a ver, convocados más o menos para ver, ya sabemos que Corso no va a poder jugar porque está lesionado, sabemos que Gareca ha convocado gran cantidad de jugadores, nos hizo caso, nos dio luz verde esta vez a todas las personas que querían que convoque más gente porque sentíamos que las convocatorias anteriores estaban un poco cortas. Tenemos a Pedro Valés y a Cáceres de Carvalho que hizo un muy buen partido la última vez con la U, se tapó dos penales. De ahí pasamos por los defensas que no los veo, Fabri, bájalos un poco rápido para decirlo rápido. Miguel Araujo, Luis Abraham, Luis Advíncula. Cristian Ramos, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Marcos López y Gilmar Lora. Primera vez después de mucho tiempo que no está Aldo Corso, se debe, ya sabemos, como dije, a su lesión que tuvo una lesión de esguince, si no me equivoco, en la rodilla izquierda. Son siete defensas. Araujo, Abraham, no sé quién crees que debe arrancar contra Chile, Nicolás, en la saga. No, no, bueno, a mí me gustaría entrar con Callens. Y si no se puede, si Zambrano, que creo que no está en un buen nivel, sería Araujo. Zambrano Araujo, bien. Advíncula y Trauco. No sé por qué me animo a Trauco. Me animo a ¿Por qué Trauco y Trauco. no López? Porque Trauco, como te dije la otra vez, siento que con López sí ganamos en defensa, ganamos en ataque, pero Yotun se vuelve muy predecible cuando no está Trauco. Eso es lo que siento, ¿Así? que Yotun ¿Sientes se vuelve que muy Yotun se asocia mejor predecible. con Trauco? Lo que pasa es que si te das cuenta, cuando Perú juega con Trauco y con Yotun,
A veces Trauco se disfraza de Yotun y tiene cosas distintas que Yotun. En cambio, cuando está López, López es carrilero, corre rápido, defiende bien, pero no hace algo creativo. Entonces es más fácil marcar solo a Yotun. Trauco por ahí lo oxigena a Yotun. Entonces, para este partido creo que quisiera Trauco. Me la juego por Trauco. Man, Más yo que no pensaba todo eso porque no pensaba eso porque Marcos cuando. López venía cumpliendo buenos papeles con la selección. Sí, Sí, más que todo viene cuando bien, Nico dice pero que. Nico dice que lo oxigena es porque hemos visto que a Marcos López aún le falta un poco los centros, ¿no? Los centros que tiene a veces Trauco, ¿no? Y Nico dice un poco que Trauco se viste de Yotun, es porque hay veces en algunos partidos que han jugado juntos, se puede ver que Yotun puede subir hasta el área y Trauco le puedes mandar los centros que Yotun quiere. sí, yo también concuerdo en eso porque lo que uno tiene en memoria es que Yotun y Trauco pueden hacer cosas inesperadas por la banda izquierda y a veces pueden mandar pase largo, y cambio López es más lineal hasta ahora, ¿no? Es Eso más, que López. hay veces que Iván que Trauco sube con todo y como que Yotun retrocede a cubrir su lugar y le deja el lugar a Trauco a que haga creación. Muchas veces Perú ha hecho eso, ¿ah? Pues no sé si lo podrán hacer ahora. Pues un poco No, arriesgado siempre lo hace. Cuando sabiendo que juegan los Chile es dos, un juego. O sea, López ha siempre hacen sentado a esto. Trauco. López ha sentado a Trauco Por la desde marca. hace. Por la Por su marca. marca, creo. Sí, yo creo que es por la marca. Y eso es algo que Trauco tiene que mejorar y que lo tenía mejor en la eliminatoria pasada, pero ahora ha bajado un poco y ya se está notando un poco. Pero lo bueno es que Trauco está jugando con su equipo, volviendo a jugar. A la otra vez volvió a jugar un partido de titular después de tiempo. López está jugando ahorita, si no me equivoco, con el San José Earthquakes contra el equipo de Ruiz Díaz. Y Advíncula por derecha, ¿no? Ya que no está Corzo. Sí, claro, Advíncula. Ah, Araujo, dijiste. Yo también creo que podría jugar Araujo contra Chile. Me gustaría que juegue Zambrano. Pero Claro, a como mí no viene también, sin pie. pero no sabemos qué tan bien llega, ¿no? Claro, viene hace tiempo sin jugar. Se lesionó el pómulo la otra vez en una raya acá, no sé. Iván, y ahora que lo mencionas, como dice Carlos, ha metido gol ahorita Ruiz Díaz con su equipo al San José de Marcos López. Sí, acaba de meter gol Ruiz Díaz. Está bien, bien por Ruiz Díaz. Ojalá que haga algo bueno por la selección alguna vez. Ya, entonces, me sorprendió lo que dijo Nico de Trauco. No pensaba en eso, pero vamos más adelante. Baja Fabri para ir por los volantes. No, no, lo tengo en otra, voy a compartirlo. Lo Están por. cambiaste. No, lo están por partes, están por partes. No puede, Fabri. Porque en la defensa contra Chile y contra Bolivia, Nico. Contra Bolivia López. En La Paz. Sí. Aquí está la volante. Nos hizo caso Gareca y convocó a Quina, ¿no? Ya tenemos a Eison Flores, a Sergio Peña, a Cristian Cueva, a Wilder Cartagena, a Renato Tapia, a André Carrillo, que está lesionado en la espalda. No, lo han convocado solo para que acompañe, para ver si llega unos minutos al partido contra Pero Argentina. la parte médica de la selección peruana todavía no se pronuncia, ¿no? Sobre qué tiene Gare perdón, sobre qué tiene Carrillo. O sea, Carrillo. no han sacado una Todavía parte no médica, viene. todavía no la sacan. Claro, es que Todavía todavía no no vienen llega, los extranjeros. claro, Todavía no están vienen todos los esperando que extranjeros. llegue para que saquen la parte médica y poder diagnosticar qué tiene. Claro, van a evaluar que tiene Carrillo en la espalda, ¿no? Carrillo, Yosimar Yotún, Canchita González, Raciel García, Pedro Aquino y Gabriel Costa. Me gusta bastante los convocados. Lo único que no me gusta es que Carrillo no está disponible para jugar todos los partidos. Está ¿Cómo arrancaría confirmado el juego? que no arranque Carrillo, ¿no? No Están arranca. esperando, Nico, están esperando a que llegue para hacerle los chequeos médicos aquí, ¿no? Porque de su club, de Arabia, ya han Al confirmado que, del Al Hilal, ya han confirmado que está lesionado, ¿no? Pero igual Gareca lo ha convocado, el club lo tiene que dejar venir para que aquí se le hagan los exámenes previos, ¿no? Para ver qué diagnostica los médicos de la selección peruana. Sí, pero Gareca en su conferencia dijo que están viendo, van a evaluar para ver si llega el tercer partido. En su conferencia dijo eso, ¿no? ¿Cuál sería tu volante contra Chile, Nico? ¿Con Peña, con Ya, Aquino, con quién? yo jugaría con Peña, con Tapia, con Yotún, por la izquierda Cueva, y por la derecha pondría a Raciel García o a Christopher González. ¿Y Costa?
No, Costa no. No me gusta Costa a mí. Me parece, okay. A Costa me parece que es un jugador muy alocado. Demasiado alocado. Le falta un poquito esa pausa, ese control de juego que tienen los cracks. A mí me parece un jugador como una vaca loca, lo veo, cuando juega. Que él es vertical, pues no juega. Sí, pero muy alocado. Su velocidad y sus decisiones siempre son simples y eso a veces ayuda. A veces siempre se gana una amarilla, Costa, por siempre ser muy alocado. Hasta ahora Costa no ha arrancado en ningún partido en las eliminatorias. Me gustaría verlo contra Chile. Pero está bien, tú dices hasta un 4-3-3 con. Pero ¿a quién prefieres? ¿A quién o a Peña? A Peña dijiste, ¿no? A Peña, mil veces. Peña jugó hoy día, después de tiempo entró en su equipo, en los 65 minutos jugó la Champions hoy día, perdió su equipo 4-0 contra el Zenit de San Petersburgo, y jugó, lo bueno es que jugó 30 minutos hoy día, y eso le quiere decir que ya está disponible, ¿no?, para jugar por Perú. A mí me preocupa lo de Peña es un crack de cracks, ¿ah? Es un crack de cracks, Peña. Nico, por ahí dijiste que te gustaría ver a González ahí en la banda de volantes, pero sí, decirte que bueno, González está suspendido y no va a jugar contra Chile. Ah, verdad. Oh, diablo, sí, tiene razón. Luis la otra vez entrevistó a Canchita González en su canal y le dijo, bueno, Canchita, espero verte titular contra Chile. Y Canchita le dijo, sí, yo también me gustaría ver, pero lo malo es que no va a poder ser porque estoy suspendido. Le dijo así a Luis. Sí, escúchenme. Lo que yo pienso es que podría. Mira, a mí me gustaría que juegue Flores y por la derecha Cueva, ¿ya? Pero yo sé que por la derecha. Así lo dijiste. Sí, pero si se podría hacer eso, pero como Cueva dicen que no juega por la derecha, y yo tampoco me acuerdo alguna vez que Cueva haya jugado bien por la derecha. No, Cueva no juega por la derecha. Raciel pues, tampoco, ¿ah? ¿Eh? Raciel tampoco. Sí, sí. Cantita juega por los dos lados, pero. Ah, ¿Raciel tampoco? Que Raciel juega por el lado de Cueva, por la izquierda. Ah, la canción. No es que se enganche, lo que más tiene es sus enganches, su juego así, no es tan rápido. Costa sí, ¿no? Costa sí juega por los dos lados. Costa y Flores también juega por derecha y izquierda. Sí, no, pero Flores juega por derecha por momentos, no todo el partido. Pero, sí, él puede hacer eso con el pie cambiado. Podría poner a Canchita o Flores. Me parece que estamos predestinados o destinados a que juegue Costa. Es su oportunidad, la verdad. Como se ven las cosas, me parece que Costa va a arrancar, ¿eh? Obviamente. Y es una oportunidad que no puedes aprovechar Costa, ¿no? También está la magia Reina, que juega en esa posición. O sea, yo quería el 4-4-2, ¿te acuerdas, Iván? Si es que Peña no estaba listo. ¿Te acuerdas? Que lo mencioné. Pero como Peña ya está, ya prefiero que sea un 4. Un 4, prácticamente vendría a ser un 4-5-1, ¿no? Y está está Peña y también está Quino, que es lo bueno, que es bueno, no sé si jugará, no sé qué tal se llevará con Gareca ahorita, pero es muy buen jugador. Los delanteros está Gabriel Costa, está Cueva, está Carrillo, está Raciel, ¿y qué más delanteros tenemos, Fari? Ponlos ahí. Ahí está Paolo Guerrero, La Pulga Ruiz Díaz, Gianluca Lapadula, La Foquita Farfán, Jordi Reina, que juega de titular. Jordi Reina juega de titular en su equipo y Flores es su suplente. Lo raro. Y Santiago Ormeño. Para mí, ahí de los seis delanteros que tenemos, la mitad por lo menos es bulto. Farfán es Yo solo cuento con Lapadula, con Guerrero y con Ormeño. Los otros tres, la verdad que no contaría con ellos. No me van a solucionar un partido. Farfán todavía no lo veo Farfán bien. Farfán tiene la virtud de que puede entrar de segundo delantero en un momento. Sí, pero Guerrero también retrocede, Iván. Guerrero también sabe retroceder. Pero Farfán lo hace de una manera como que conoce el puesto, ¿no? ¿Es que él ha sido rápido? Bueno, sí, sí, pero Farfán lo veo muy, muy, muy débil ya. A Farfán lo veo bien, lo veo muy, muy... Inclusive está, creo que peso, ¿no? Está con sobrepeso. Sí. Sí, si lo has visto los partidos de Liga 1, estaba con un poquito de sobrepeso. Una gracia. Ahora muchachos, aquí les hago una pregunta... Les hago una pregunta un poco picante a ustedes dos, ¿no? ¿Qué opinan de la pachotada que dijo Eric Osores al decir que Lapadula no es más que Guerrero y Farfán juntos? O sea, que lo descarta a Lapadula para que juegue Guerrero y Farfán juntos frente a Chile. No, es que claro, Eric Osores lo dice porque yo también mil veces digo que Farfán y Guerrero obviamente los preferiría. Pero el problema es que Farfán para mí no está fuerte, igual que Guerrero. No, claro, o sea... Fuerte.
Yo también preferiría Farfán, pero depende a la situación en la que viene Farfán. Si Farfán me viniera en ritmo, me viniera con partidos seguidos, me viniera en un ritmo ya que esté para jugar 90 minutos, obviamente, ¿no? Pero viene con sobrepeso, como tú lo dices, y viene con muy poco tiempo ya en la Liga 1 también. Además, viene de una lesión. Sí, o sea, claro, lo que dice Eric Osores, pucha, ¿quién no quisiera jugar con Guerrero y Farfán? No son jugadores que... Pero están viejos, no sirven ya ahorita. Claro, que se conocen más de 25 años, pero están viejos, como le dices, están viejos, no se puede arriesgar. Y como te dije, a mí me gusta que la Padula tiene algo que no tiene Farfán, que no tiene Guerrero. Su forma de meterse entre los defensas, ¿no? Para pedir siempre, los pases siempre es vertical. Eso para mí no lo tiene Guerrero y Farfán. Pero sí, la Padula no tiene lo que tiene Guerrero y Farfán, que saben ir a pedirla, digamos, hacia, como Iván antes lo decía, ¿no? Hacia el punto del área, pero atrás. Eso a la Padula le falta. Le falta pedir el balón ahí. ¿Por qué? Porque a veces la Padula se vuelve un jugador muy predecible, porque ya los defensas ya saben que siempre se va para adelante a buscar las espaldas de los defensas. Cambio con Guerrero, justo Guerrero juega con eso, ¿no? Que a veces se va para adelante y a veces se va hacia atrás. Hacia atrás del área para confundir a los defensas. Pero yo ahorita no lo sacaría a la Paula por nada. Me parece que con lo que tiene, con lo que sabe hacer la Paula, lo sienta Guerrero sí o sí, me parece. Sí, pues sí, es verdad, es verdad. Lo que sí, a mí, bueno, ya vamos a ver lo que trae Chile, pero estoy preocupado por el delantero de Chile, ¿no? ¿Por qué? Por ver el Brereton. Brenton. A mí me preocupa porque ese jugador, yo, las veces que lo he visto jugar contra Chile, es un jugador muy fuerte, muy rápido, muy potente. Me preocupa, porque para mí Chile no tiene nada. ¿Tienes la convocatoria de Chile, Fabri, por algún lado? Yo la tenía, pero no la encuentro. Sí, déjame buscarle mis carpetas y la pongo. Por eso, con esta convocatoria de Perú, yo haría... No, obviamente a mí me gusta hacer equipos distintos para los partidos. Yo jugaría contra Chile con Galese, Advíncula, Araujo, porque no hay otro. O sea, está Santa María, Ramos, pero no me dan tanta confianza. Araujo, esperemos que, si bien también es una moneda al aire, que pueda jugar bien. Araujo, a Callens, Marcos López. Yo sí me cierro con Marcos López. Juego con el 4-3-3 de la Copa América última, con Tapia, con Peña y con Yotún. Y con Cueva por la izquierda, con Costa por derecho y con la Paula de 9 contra Chile. Ahí no haría muchos experimentos más que el cambio de... Más que darle la confianza a Peña, que me parece que puede estar asumiendo cada vez más en la selección. Pero contra Bolivia en La Paz sí haría cambios, ¿no? Contra Bolivia en La Paz haría cambios, metería a los jugadores que tienen más que pareciera que pudieran jugar mejor en la altura, jugaría con Ormeño en vez de la Paula, con Aquino en vez de Peña... Y bueno, esos son los partidos a ganar en realidad, porque después el partido con Argentina depende de lo que hagamos antes, ¿no? Sí, yo le tengo fe a Perú, que Perú sí, como es un equipo que no ha obtenido buenos resultados, te puede sacar un buen resultado en cualquier lado. Yo a Perú le tengo fe, o sea, lo siento un equipo irregular, siento que te puede sacar un gran resultado como puede sacar un mal resultado, pero yo también. Tiene que cuidar el cero. Antes. O sea, si juega Santa María me daría mucho miedo, y puede jugar. Claro, pero hay que cuidar el cero y sobre todo cuidar ese central derecho que de verdad que tenemos, no hemos tenido un buen reemplazo con Ramos y Santa María, no hay mucha seguridad, yo espero que juegue Araujo, espero que juegue Zambrano y que Gareca se dé cuenta que ellos son los laterales, los centrales derechos de Perú, ¿no? Y es peligroso porque Gareca es capaz de darle confianza a Santa María y yo creo que eso sería muy contraproducente porque ha jugado muy mal. Araujo viene jugando en la segunda división de Holanda, esperando realmente que juegue bien, pero no sé qué también le viene yendo. Para mí Araujo es un jugador que siempre con la selección ha jugado bien. Yo, como te dije una vez, creo que tuvo un error en un partido y que Gareca desde ahí nunca más le dio la confianza. Me pareció muy injusto eso para Araujo. Espero que esta vez no pase lo mismo y que se le dé la oportunidad. Jugando contra Chile, Chile jugó y, o sea, las veces que lo han puesto, le ha ido mal. Pero no creo que se deba a eso, se debe más que nada a que a veces Perú todavía no estaba tan asentado atrás. Advíncula me parece que estaba jugando mucho mejor en marca últimamente, ¿ah? Sí, Advíncula ha estado flojo en los últimos partidos. Pero Iván, yo quería preguntarle a la gente, a todos los tres pepinos, que nos den ahí en las opiniones,
¿Cuál sería para ellos su reemplazante ideal, el reemplazante ideal de Carrillo? ¿Cuál sería para ellos? Porque verdad que ahí hay un grave problema. Hay un grave problema para Gareca. Me imagino que se está rompiendo la cabeza todos los días, está pensándolo con la almohada. ¿Quién va a reemplazar a Carrillo? Acá gente, la gente que nos dice. La gente dice Costa. Beto da Silva, dice Julio. Julio Miné, no seas palomilla, ve Julio Miné, ya sabemos que Beto da Silva es un jugador. Por ahí no encuentro la nómina de Chile, pero hay un video, no lo pongo por el tema del copy, pero les digo rápidamente los arqueros, que son Gabriel Arias, Claudio Bravo y Gabriel Castellón. Las defensas tenemos a Paulo Díaz, Mauricio Isla, Enzo Rocco, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Gary Medel, Eugenio Mena, Francisco, bueno, otra vez lo ponen aquí, Sebastián Vegas. Esos son los defensas que tenemos. Eugenio Mena no va a jugar contra Perú porque creo que arrastra una suspensión del partido pasado. Iván, sí. Iván, ¿tú sabes hacer encuesta? Para hacer una pequeña encuesta. No sé. Fabricio sabe. ¿Tú sabes? Yo sé, pero es que lo que pasa es que yo no, ahorita para entrar al Gmail me tienen que confirmar de su celular de Yang, o creo que de tu celular, Iván, no sé. Ah, ¿que se tiene que meter al Gmail para hacer la encuesta acá? No, o sea, tengo que hacerlo desde el YouTube Studio, pero tengo que entrar a la cuenta del Gmail de los 3P. Sí, ya, prueba. Sería bueno hacer una encuesta, porque la gente, Iván, está con ganas de participar, te cuento. A la pregunta de quién va por el lado derecho, he visto que toda la gente ha dicho Costa, a ojos cerrados Costa. Por ahí hubo un comentario que decía lo mismo que yo dije, ¿no? Edison Flores por la izquierda y por la derecha Cuevita, pero Cuevita no juega al lado derecho. No juega Eugenio Mena, ¿no, Iván? No juega Eugenio Mena, que es lateral izquierdo de Chile. Esta es la alineación que hizo Chile en el último partido contra Ecuador. Este chibolo Meneses, no sé si es chibolo, creo que es viejo en realidad, pero es chatito, chiquito. Juega muy bien en Chile. No va a jugar tampoco Arturo Vidal contra Perú. Está suspendido también. Pero va a jugar Sánchez, ¿ah? ¿Está suspendido Vidal? ¿Por qué razón no iba a jugar? No, está suspendido. Por lo de partido. ¿Te llegó algo tu celular, Iván, para que me confirmes la entrada? A ver. ¿O es el celular de Ian? Me llegó algo. El problema... Ya, el problema es que Chile ahora va a jugar con Preso. ¿Qué dijiste, Nico? El problema es que ahora Chile va a jugar con el Lapadula chileno y con y con Alexis Sánchez. Sí, probablemente contra Andocea. Tiene cuatro delanteros ahí para usar. Puede usar a Eduardo Vargas, que viene de jugar un buen partido ayer en la Copa Libertadores, metió gol con el Atlético Mineiro. Tiene a Meneses, que me parece que es el jugador más interesante, nuevo, de esta selección chilena, de estas eliminatorias. Tiene a Alexis Sánchez, que ya sabemos la jerarquía que tiene, y a Brenton, ¿no? Que es el inglés. ¿Inglés, no? Sí, pero a ver, yo si fuera del técnico de Chile, sacaría a Meneses y a Vargas, y pongo ahí a Alexis Sánchez y a Brever, y a la Padula chileno. Sería un juego bien, un equipo bien peligroso, ¿eh? ¿Qué suena? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué fue? De ahí Chile, en su volante, la verdad que son jugadores jóvenes, ¿ah? No tienen, sin Vidal pierden mucha jerarquía, y eso me pone muy contento que no juegue Vidal, porque no. Me parece que siempre nos estaba haciendo daño cada vez que jugaba contra Perú. No creas, Iván. De ahí, no creas, Iván. ¿Qué otro juego? De ahí tiene a... No está, ya no... Aránguiz, tal vez Aránguiz. ¿Qué pasó? La gente está asustada con el sonido, dice la mía, a veces sonido. Sí. Pensaban que estaban penando. La no, es que sonó el sonido. El sonido fue por el penal que ha metido Ruiz Díaz ahorita, ya va ganando 2-0. Acaba de meter un doblete. Pero antes de ese penal, le metieron tarjeta amarilla. ¿Qué tiene Chato Rodríguez? O sea, que mete goles a cada rato en la Liga de Estados Unidos. Ah, pero de penal ha sido, ¿no? Sí, uno de penal y uno, bueno, no, normal. Iván, la gente pide ese sonido, les ha gustado, creo. Yo no lo hice, lo hizo Fabri.
No, yo no, lo no, hice. Yo no lo hice. Lo hice. Se quieren poseer. Se quieren poseer. Quieren exorcizarse. Y Nico, ¿cuál es tu score para los? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Nico? El lateral derecho, perdón, el quién va a ir en vez de Carrillo. Pon opciones. Pon opciones. Costa, Cueva, García o Christopher González, son cuatro. ¿Y Flores? No, Flores no va a ir por la izquierda. Ya, ¿quién reemplazará a Carrillo frente a Chile, no? Sí. Agregar opción. Vamos a hacer esa encuesta una vez. Gareca puede poner también a la Magia Reina, que juega ahí en, no, pues, en su equipo. No, la Magia Reina no lo pongo por ni de a balas, Iván, olvídate. ¿Es rápido? Sí, pero no, es que la Magia Reina no... Es más delantero que otra cosa, yo creo. Nico, me dijiste Gabriel Costa, Anchita González. Raciel García o Cueva por la derecha. Cueva por la derecha. Sí. ¿Sabes? En la Copa América última que hubo, por momentos lo puso a Peña ahí. Porque Peña es un poquito físico, ¿no? Ya. A Canchita González no lo pongas porque está suspendido. Está suspendido. Verdad. Sí, son tres opciones. A Flores. Flores por derecha. Ya, pero Flores nunca juega por la derecha. Sí, no, sí juega. Que cambien Cueva y Flores, podría ser, ¿no, Iván? Claro, que estén así. Juega Flores por derecha y Cueva por izquierda. Que cambien constantemente. Sí, porque Flores ha jugado por derecha mucho tiempo. En realidad, ¿no es que los que tienen pie cambiado los ponen por derecho? A ver, ponen Flores. He puesto, ¿quién reemplazará a Carrillo frente a Chile? ¿Raciel García, Cristian Cueva, Gabriel Costa o Edinson Flores? Vamos a preguntar a tu comunidad. Así es, preguntas. ¿Y cómo hago para que salga acá? Pregunta random. A ver, voy a compartir. Un par de man, ya, no sabía que se podía hacer eso, también lo voy a hacer en mi canal. Iván, ¿cómo se hace que has prestado tu voz para Cueva Perú? Ya está la encuesta ahí, a ver, gente, y si se va a ver nuestras caras un poco. Pero se va a ver la encuesta ahí. ¿Y cómo sabemos cuánto, quién gana? ¿A quién escoge más la gente? Aquí, al finalizar la encuesta, vamos a ver cuántos. Recién todavía la gente no. Digo, no pongas copyright, voy a ver copyright, weón. No es copyright, ¿sabes? Iván, eso no puede ser copyright, es música de ultratumba, huevón. ¿Cómo se te ocurre ganar el copyright? Ahí está la encuesta. Ah, ya. Solamente viendo en YouTube. Sí, tú puedes responder también. Ahora, como lo que me ha dicho Iván, creo que me la juego por Costa. Por eso Flores, ¿ah? Que cambien de lado. Ya. ¿Qué pasó? Iván, me picó la cabeza. ¿De qué? ¿Por qué pasó de qué? Iván, no, que ¿qué dijiste? Todos se quedaron callados. ¿Qué? Iván, ya pica callados. Tu cabeza, dijo, ¿por qué? No sé. Ya vas a 71 votos. Por lo menos tiene que haber 112, ¿no? A ver. 71 votos ya, señor, por favor. Mira, te lo dije. La gente se va así totalmente por Gabriel Costa, obviamente. Hasta ahorita, antes de finalizar la encuesta, que va a ser ya cuando acabe el programa, hasta ahorita va ganando Gabriel Costa con un 68%, le sigue Raciel García con un 15%, de ahí va Cristian Cueva con un 12%, y finalmente está Edinson Flores con un 5%. Yo no sé qué tal juegue Raciel García por derecha, nunca lo he visto, pero Raciel García se puede adaptar tal vez. Se ve multifuncional como Christopher González. Yo lo veo bien parecido a Cueva, Raciel García, su forma de juego. Sí, es verdad. ¿Viste el partido de ayer, Nico, de Dulanto? Claro. No lo pude ver, o sea, lo vi el segundo tiempo por el Facebook. Ahí trucado porque no estaba en mi casa, pero vi el resumen y vi el segundo tiempo, vi cuando estaba 1-1. Y lo dejé el partido cuando ya iba a acabar, y después me enteré que ganó
el equipo de Ulanto, y de verdad que me quedé sorprendido, pero cuando vi el partido no me parecía descabellado, porque el Sheriff, a pesar de que sí se replegaba y se cuida, siempre atacaba con peligro. Siempre atacaba con peligro. Real Madrid estaba muy blando defensivamente, ¿no? Es lo que yo notaba. Sí, estaba dejando bastantes Recontrablando, espacios. señor. Estaba dejando muchos Bastantes espacios, espacios. la Sí. cual los delanteros del Sheriff estaban correteando. Y en el primer tiempo casi se van al descanso por 2-0 fácilmente el Sheriff. Sí, porque una jugada en que el colombiano Castañeda por la izquierda casi mete un gol en una mala salida del Real De Madrid. Courtois. De Courtois. Y sí, encima le regalaron un penal con VAR y todo mal cobrado al Real Madrid para que empate. Sí, pues. Sí. Y le anularon un Hace mucho gol al tiempo, Sheriff. Le anularon un gol al Sheriff. después de Pizarro, que un este de Pizarro con el Bayern, que un jugador peruano le gane al Real Madrid en Champions League. Gustavo Valanto, después de Ahora, mucho tiempo, logrado eso. ¿qué puedo decir de Dulanto? Dulanto me gusta, cómo la revienta. ¿Sabes a quién me hace acordar el Dulanto? Aquí. Juega muy parecido al uruguayo ¿cómo se llama? Merlo. No, No, al ¿quién? uruguayo, defensa. De la selección. Uruguay. ¿Peruana? De ¿Peruana? Uruguay. Se parece mucho Ah, al uruguayo, ¿a a Pablo de la selección. Montero? No, de la selección uruguaya. El A defensa. Godín. A A Godín. Godín. Me hace acordar un montón a Godín Dulanto. Te lo juro por Dios, ¿ah? Tal vez por su cuerpo, pero me gusta cómo la revienta. Cuando no hay que complicarse, ¡plum! Mete un zapatazo y se acabó el No creo partido. que tenga muchas cosas similares a Godín, Lugan, Yo sí creo. Dulanto, ¿eh? Yo No me sí lo veo gusta que bien cuando parecido. Dulanto sale de su área, regresa muy lento. Si lo Sí, sacan puede a ser. Dulanto, regresa muy lento. Obviamente el lateral y el volante de contención ya saben que tienen que chalequearlo, Godín, pero... mira, Iván, cuando yo dije que me hace acordar a Godín, mira, todos, antes de que tú digas Godín, todos ya estaban diciendo Godín, 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 No, Godín. antes Así, estaban diciendo así, Godín. Lugano, estaban diciendo cualquier cosa, No, Lugano, o Godín. sea, pero lo que pasa es que sí se parece, Iván. Tiene un parecido en su juego, en su forma, en su tipo. Acá Lovín nos dice Santa María, también la revienta, pero a Sheila. Pero a Sheila. Bueno, no solo a Sheila, sino también a. ¿A la hija de a Reina? No, una no, familiar. también a. ¿Cómo Familiar de se llama Reina, la creo. chata? ¿Cómo se llama la chata? ¿La ex La flaca de chata Reina o de quién? Bolivia. A la chata, pues. ¿Cómo se llama la chata? Esa que está en el Canal 2. Dejale que la gente me lo diga, que la gente me lo diga. Chata de Medellín Canal, tiene los últimos 45 canales minutos. por A ahí. Chile y Arica, a Chile y Arica. No, creo que Chile y Arica la casa de Santa María. Sí, ha ido a México. Fue a México también por Santa María. ¿Qué? ¿Ha Y se. salido por Santa María? Este concha Ha su ido a madre, weón. México. Yo sé que ha ido a México. ¿No va a ir a México a qué? A contar margaritas. No sé, a ir por otra persona, pero no por Santa María. Sí, la gente. Mucho para él, dice la Ah, gente. que Mucho Chile para él. Arica, antes de Chile Arica, antes de sus operaciones no pasaba nada, pero ahora no sé, No, tiene un buen es guapo. cirujano. Es Tiene un buen guapo, es guapo. cirujano. Sí. Mucho para él, Mucho dice la para él, gente. dice acá Cristian 012D. Mucho para él, nos Iván, dice. ¿tú crees que si Perú pierde con Chile, ya nos vamos al Mundial? Ya fue el Mundial. Se complica, pero no necesariamente. Yo creo que todavía tenemos chance. ¿Sí? La otra vez hicimos unas predicciones muy negativas con Jan acá en vivo y vimos que pasando muchas cosas, igual Perú podría llegar al Mundial, ¿eh? O sea, pasando muchas cosas negativas, creo que Perú podría llegar al Mundial. ¿Sí? Ganándole a Venezuela de visita, podríamos llegar al Mundial. O sea, Lo malo es de que verdad Perú se cae. que Perú se cae por ahí anímicamente. nos Si hacen, perdemos con Chile, probablemente se caiga recontra por ahí nos hacen una pregunta. Dice, oigan, ¿creen que Farfán podrá hacerle gol a Chile? Farfán es el último Farfán. jugador peruano que le hizo un gol a Chile para ganar. Sí, pero Farfán ya no está en ese nivel. La verdad que yo Farfán, la verdad, lo veo gordo, para serte sincero, lo veo gordo. Lo veo También, culón. tal vez Bien culón, podría lo jugar veo de los 10, últimos ¿no? años. Pero de 10 lo van a rellenar de patadas y no sé si va a poder seguir jugando, ¿no? No, Es el ya no es 10 problema. ya, ya no es 10 ya. Ya no genera fútbol. Es puro. Farfán es como un chocador bueno, que puedes hacer muchas cosas que salgan del libreto, nada más. Pero lo único malo es su estado físico, que no está para jugar muchos minutos. Sí, pues.
¿Y Durlando lo convocarías ahorita o la próxima fecha? Lo que pasa con Durlando es que él juega la posición. Creo que ya lo pongo por encima de Abraham, ¿eh? Podría no convocar a Abraham. Sí, o sea, claro, pero el problema es que Durlando no nos soluciona el problema, ¿no? Porque Callens, por el lado de Callens estamos tranquilos. Pero claro, si Callens, estamos esperando que Callens nunca se lesione, pero en cualquier momento también Callens se puede lesionar o puede pasar cualquier cosa, podríamos probar con Durlando, ¿no? Y eso probablemente va a pasar, porque tú sabes que en los defensas siempre tienen a Marías y con dos Amarías nomás ya no juegan el siguiente partido. Sí, pues. Durlando está esperando su convocatoria ya para noviembre, que tenemos una fecha doble, una fecha rápida. En realidad, Callens se ha. Aparte de defender bien, está jugando muy limpio, ¿no? Y lo que más me gustó, quisiera que Durlando haga lo mismo, que vea videos de Callens antiguos y vea videos de Callens actuales y se dé cuenta cómo ha hecho para subir su velocidad. Porque Callens era un jugador lento, bien parecido a la lentitud que tiene Durlando ahora. Que todavía no estoy seguro si ha subido su velocidad. Para mí, Durlando todavía debe seguir siendo lento. Y eso me preocupa porque a un defensa lento se le puede pasar muy rápidamente con velocidad, especialmente en Perú, que es un equipo que suele jugar con los defensas adelantados. Por eso me preocupa un poco Durlando. Pero Callens me cayó a mí la boca y creo que con Durlando ahorita jugando en el nivel que está jugando, podría haber mejorado. Pero Iván, a ver. Por ejemplo, ¿tú consideras que Godín es rápido? ¿Era rápido? Nunca era rápido antes. Cuando era joven era rápido. ¿Rápido? No era rápido. Era. Me parece que era rápido. Alto, es fuerte y tiene maña para marcar, pero nunca fue rápido. Nunca. Y va yo creo que sí era rápido, pero parecía. No, lo que pasa es que hay una lentitud distinta en los jugadores que son lentos, ¿no? Porque Godín sí era rápido. Por ejemplo, los defensas venezolanos, que son lentos, se les nota porque son troncos. Godín sabía quitarle a los jugadores rápidos. Y muchas veces le ganaba. Pero por maña, Iván, no por velocidad. Te estás equivocando ahí. Por maña, sobre todo Godín lo que era un centro rojo por el centro, los centros aéreos. Como creo que no es Durlando, ¿eh? Porque todos los centros para arriba los ganaba Durlando en el partido que vi del Sheriff. Todos los ganaba. Pero Godín, no va a venir. O sea, algo que pasaba mucho con Callens antes es que venía cualquier jugador rápido y corría un poquito y lo pasaba. Eso tengo sí, miedo con los jugadores lentos ahorita, los defensas lentos. A ver, vamos a tener un poco de información aquí. ¿Cuáles son los jugadores, ¿no?, que están en capilla y que podrían perderse el partido contra Bolivia si es que le llegan a sacar tarjeta amarilla contra Chile? ¿Quién es? Luz Advíncula. Estamos cagados, bueno, si le ponen amarilla Advíncula, ¿no?, entonces, porque solo tenemos a Lora. Sí, Luz Advíncula, chiquito, bueno, Aldo Corso que no está, Pedro Galese. Bueno, Canchita González, que tampoco está, y Miguel Trauco, ¿no? Va, está bien, no tenemos mucho peligro. Me he preocupado con Advíncula. No, porque pero es justo, por el lado derecho, está lesionado Corso. Justo está lesionado Corso, no tenemos otro lateral. Sí, pues. Así que Advíncula se tiene que cuidar, ¿eh?, contra Chile. Y Advíncula es justo, es un negro que corre muy, muy bien, que me gusta cómo corre en la altura, que parece que no la sintiera. La gente dice, ¿qué hace Raciel García en el directo? Farizo Domínguez. Me están diciendo. Es parecido. Pero estoy haciendo mi directo de reaccionando al partido de Flamengo Barcelona y por ahí veo un comentario. ¿Qué hace Bruno Enrique reaccionando si tiene que ir a meter más goles por ahí? Sí, ahorita el Flamengo le ganó a Barcelona de Ecuador 2-0 con goles de Bruno Enrique el primero y el segundo no me acuerdo quién fue. Los dos fueron de Bruno Enrique. Sí, le sacó la mierda al Barcelona de Ecuador. Lamentablemente vuelve a notarse que la diferencia que hay en Sudamérica con los equipos brasileños por sobre el resto, ya que la final de la Copa Libertadores va a ser entre brasileños y la final de la Copa Sudamericana también entre brasileños. Sí, ya que en semifinales el Red Bull Braga, que es un equipo de Brasil, le ganó en la ida y en la vuelta en Libertad de Paraguay. Y el Flamengo le ganó en la ida y en la vuelta al Barcelona de Ecuador. O sea, bastante diferencia. Sí, pues. Contratan jugadores y ahora, que están en las ligas, y ahora el mejor liga del mundo. De manera económica, parece que pueden pagar bien parecido a los equipos medianos de Europa. Y ahora ¿cómo se llama? La final de la Copa Libertadores no va a ser en Brasil. No va a ser en Brasil, ya lo confirmó la Conmebol. Va a ser en el Centenario de Uruguay. Sí, con
y con bastante hinchada. Va a ser, eso le puede dar otro sabor, otro sabor a la final. Obviamente. Porque la final brasileña del año pasado fue muy baja, entre Palmeiras y Santos fue muy, muy baja, pero sorprendentemente, a pesar que mucha gente se quejaba de que Palmeiras fue un mal campeón porque jugaba feo, otra vez Palmeiras llegó a la final por segundo año consecutivo y tal vez yo le pongo más mis fichas a que ganen. Aunque el Flamengo tiene un equipazo, ¿no? Tiene a Gabigol, a Bruno Enrique, Felipe Luis, a Arao, a David Luiz. O sea, tiene un equipazo y a Bruno Alves. O sea, tiene un equipo que puede ser... Ah, de Rascaeta también. Todos jugadores convocados por la selección brasileña, pero me gustaría que campeone Palmeiras, aparte que fue un equipo de los que le ganó a la U en esta Copa. A ver, dicen por ahí, Atochi, no, Raciel. Quiero hacer otra pregunta, señores, a la gente. ¿Otra encuesta o otra pregunta? Voy a hacer una pregunta a la gente. No sé si encuesta porque se demora mucho el señor Fabricio. Si lo hace rápido, puede hacer la encuesta también. A ver, pero no sé si... ¿Puedes hacerlo rápido? A ver, déjame ver. Estamos cagados con Advíncula. No sabía que Advíncula tenía esa María. Bueno, la encuesta va a ser así, Fabricio. Si tendremos para elegir a dos... No, pero para hacer esta encuesta tendría que terminar la otra. Termínala, pues ya. Vamos a ver cómo queda. Si ya hay como 149 votantes ya. Sí, ¿cómo es eso? Acá sale en el YouTube. Una KPT para toda la gente que me está preguntando. Voy a compartir pantalla porque me están preguntando el canal de la Gloria Blanquirroja. Aquí está, los voy viendo para que se suscriban. Aquí está, YouTube, la Gloria Blanquirroja. Va a salir un video donde van a escuchar mi voz, se van a ver acá que sus videos son editados. Tratan de brindar información más que nada. Y en este caso, el día viernes va a salir un video explicando todos los participantes de la Copa Perú y va a salir mi voz dentro del video. Así que síganlo. Tiene ahorita 201 suscriptores, espero que de los 60.000 suscriptores que hay en 200p, 1.000 aunque sea se vengan para acá. Iván, eso qué entiendo. ¿Cómo que expresas tu voz? ¿Tú vas a narrar? Lo que pasa es que es un video editado y compartido. Es un proyecto de explicar la Copa Perú y voy a hablar. Lo que pasa es que no se ve mi cara. Es lo que quiero tratar de decir. Ah, vas a hacer voz en off. Ah, solo vas a hablar. Claro, se escucha mi voz por eso. En la explicación de lo que estamos queriendo dar a entender que es de la Copa, o sea, lo que se está queriendo explicar, el objetivo del video, va a estar mi voz. Ya. Y eso es lo bacán, porque voy a escuchar mi voz. Ya, bacán. Ya, escúchame. Ya, la pregunta, Fabri, es la siguiente. Si tuviéramos para elegir dos delanteros contra Chile, ¿qué dupla prefieres? ¿Farfán Guerrero, Guerrero La Padula o Farfán La Padula? Esa es la pregunta. ¿La entendiste? Una pregunta bien larga para que Fabri la ponga rápido, creo. No, sí, es que lo que pasa es que es muy larga y aparte solo te permite 100 caracteres. Ya, pues, de elegir dupla para Perú-Chile. No, ¿Qué dupla prefieres frente a Perú, frente a Chile? ¿Farfán, claro, Guerrero? Sí. ¿Guerrero La Padula o La Padula Farfán? Pero Nico, ¿no se va a jugar con dos delanteros nunca? Si tuviéramos para elegir dos, si tuviéramos que elegir una dupla. Quiero saber la gente qué elegiría. Si prefieres para arrancar, quiero saber si la gente prefiere a los compadres o prefieren romper esos compadres y usar a La Padula. Yo jugaría con La Padula y Guerrero de arranque, si fuera a los 90. Yo también jugaría mil veces con La Padula y Guerrero, mil veces. A ver, la encuesta ya está. Pero como la foquita, podemos hacer lo mismo que hace con Alianza, entrar los últimos minutos y meter gol. ¿Qué dupla prefieres frente a Chile? Farfán, 100% Guerrero La Padula. Qué cagado. ¿Qué? Ya salió al 100% Guerrero y La Padula. ¿En serio? Sí, huevonazo. ¿Sí? No, pues. Ya, pero, va bajando. Señor, pero recién van 31 votos. Recién van 31 votos. Va bajando. Deje votar a la gente. ¿Por qué se emociona? Ojalá que... Fabricio, Orta, ojalá Fabricio, que un niño... Fabricio Domínguez, ¿así eres con las mujeres también? Uf, señor. Te emociona nomás en Juan. Si le contara de las tres nacionalidades. Iván, ¿te acuerdas de esa? Lo que te iba a preguntar es: ¿crees que Ormeño juegue bien esta eliminatoria? Es la primera vez que Ormeño va a jugar eliminatoria, ¿sabes? Santiago Ormeño.
La gente dice que ha habido un Guerrero Lapadula más de una vez y no funcionó. ¿Cuándo? No, se jugó un ratito contra Colombia con Guerrero Lapadula, pero aparte, estábamos con un hombre menos. Estábamos con un hombre menos. Sí, nunca ha habido eso. No, Iván, no se ha dado. Encontré el video que tanto me pedías, de ahí ya lo pasamos. Ya. No me acuerdo, ¿cuál era? En la que salgo el Araco. ¿Con quién? Ah, sí. La novia de Nicolás dice la Padula Ormeño, no seas palomilla, pe. ¿Cómo va a ser la Padula Ormeño? Lo que pasa no, es que eso sí, eso por ejemplo, así por ejemplo se han terminado partidos, jugando con la Padula y Ormeño algunos partidos, y en uno nos combinó porque metió la Padula contra Colombia allá en la Copa América. De sí, un pero corner. No, pero Ormeño ya eso sí es. Ormeño jaló marca y la Padula metió gol. Pero eso sí ya sería faltar el respeto a Farfán y Guerrero, teniéndolos en banca y no ponerlos a ninguno de los dos, me parece que ya es demasiado. Ah, tienes razón. Aparte de Guerrero, sí me parece todavía mejor que Ormeño, por calidad. Claro. Por calidad más que nada. Así es, señor. Ya, ¿y cómo va la encuesta? 66 votos, 66 votos. Sí. 69% para Guerrero Lapadula, 10% para Farfán Guerrero y 22% para Lapadula Farfán. Sí, no hay mucha fe por Farfán, ¿eh? No hay mucha fe por Farfán, es lo que estoy viendo. A mí sí me gusta que esté Farfán porque prefiero que entre Farfán en los últimos minutos a que entre Ruiz Díaz, y casualmente Farfán es de jugar también por de segunda punta, no de 11. Es algo que me parece que Gareca también quiere hacer con Ruiz Díaz, porque si te das cuenta, Gareca siempre sacaba a Cueva y metía a Ruiz Díaz. En vez de meter a Ruiz Díaz, puede meter a Farfán y va a ser mejor, y te pase lo que pase, porque Ruiz Díaz no funciona. Fabrizio, hay un spam, ¿no puedes banear? ¿Qué dicen? Hay un spam de Alianza Lima, partidos completos de Alianza Lima. Que no es spam, está bien, está hablando cosas normales. Pero lo está haciendo cada rato, o sea, lo está copiando cada rato, no deja hablar a los demás, pues. A ver, vamos a ver. Carlos Córdoba León nos dice: Galese, Advíncula, Zambrano, Callens, López, Yotún, Tapia, Peña, Cueva por izquierda, Gabriel Costa y La Padula, ¿no? Lo pone a La Padula solo frente a Chile. A ver, vamos a leer para que nos deje en paz Alianza Lima, partidos completos. ¿Creen que el tridente peruano CLC, si en caso que Carrillo se recupere, funcionaría el tridente para hacer goles? Carrillo, La Padula, Cueva, o... Ah, ese es el tridente peruano. Farfán, no sabía, Padula... que Perú tenía un tridente. ¿Cuál es el tridente? Cueva, La Padula, Carrillo. Claro, dice, no, por ahí dice que el tridente sería Carrillo, La Padula y Cueva, o la FLC, Farfán, La Padula, Cueva. Farfán, La Padula, Cueva. Farfán no, porque Farfán ya no puede ir por los costados, ya. Sí, lo que pasa es que hay gente que cree que de repente en vez de Carrillo también podría ir Farfán. No, ni hablar, Farfán ya no. Ni siquiera en su mejor momento Farfán lo hacía bien. Imagínate ahora que ya está prácticamente caminando en un pie. Mira la pregunta, Nico. Mira cómo te jode. Te jode tu pregunta. No, Tamare, aquí está, espera. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál? Tamar, no puedo hacerlo. ¿Cuál pregunta? Sí, profe, no jodas. ¿Cuál? No, Tamar. Ah, ya. Esta. Ya la encontré, ya la puse. Gol TV, gol TV. No lo saques, señor, ya lo había puesto. A ver. Ponlo. Ya lo puse, ya, ahí dice. Tamar, esa pregunta más pendeja. ¿Creen que si mi carro tuviera cuatro llantas podría manejarlo? Por favor, dice. No vas a poder manejarlo, Gol2B, porque seguro no manejas ni mierda. Te chocas. Cada posición frente a Chile. Chile puede jugarnos 3-5-2 o 4-3-3, ¿ah? Chile juega bien, ¿no? O sea, la eliminatoria de Chile, si bien no está teniendo unos buenos resultados en algunos casos de local, me parece que ha jugado buenos partidos contra equipos grandes. Ha jugado bien contra Argentina, ha jugado bien contra... O sea, su juego no ha sido tan malo. Simplemente no ha sido efectivo. Sí, me parece que Chile no viene tan mala. Ahora, lo que a mí me gusta de Guerrero y Farfán, que estén en cancha, es que cuando patea tiros libres Farfán o Guerrero es 50% gola. Farfán, sobre todo.
No, Falcán. Guerrero también. Guerrero también. Guerrero últimamente no, no patea tiros libres en su equipo nunca, pues no está un poco desacostumbrado. Pero sí patea bien, sí patea bien, Iván. Sí patea. Pero bien. Farfán patea mejor que Guerrero, ¿va? Mucho mejor. Sí, ¿no? Patea mucho mejor que Guerrero. Fuertazo patea Farfán. Sí, un poco más fuerte. Guerrero como que le pone más ubicación, pero no le pone mucha fuerza a veces. Guerrero solamente tuvo una época de confianza en que pateaba tiros libres. Ya no mete tiros libres nunca. Sí le mete bien su comba, Iván. Le mete bien su comba. Ya no, hace tiempo ya. Bueno. Vamos por, vamos por los 51 minutos del programa. Sí. Estamos acabando ahí. Muy agradecido con los 112, con casi 100 personas que nos han visto casi la mayoría del programa. Uh-huh. Me ha gustado mucho que nos sigan. Muy regular la no gente. No podemos invitar al profe porque no tengo su WhatsApp. ¿Te lo paso, Iván? Pero No, porque ya estamos acabando el programa, pues. Ay, no, pero hemos hablado más de la selección, como teníamos la segunda pauta de Dulanto, que hablamos poquísimo. Sí, pues. Sí. Pero sí, dijimos un poquito de Dulanto, también todavía es un jugador que no está siendo convocado. Sí, pero a ver, yo di mi opinión de Dulanto, pero ustedes no hablaron mucho de él, ¿ah? Yo dije que Dulanto me está sorprendiendo, que me preocupa que no sea rápido y que ojalá que recupere, ojalá que demuestre que pueda competir con velocidad con otros jugadores, porque eso es lo que me preocupa. Y que necesita ser chalequeado por volante de contención y por su lateral izquierdo. Ahí por ahí sí. La gente gol to bet. Pide los Instagram. Ya Iván, tu Instagram. A tu Instagram, Iván, para que te sigan. Mi Instagram no lo sé, yo tú primero. ¿Cómo que no lo sabes? Bueno, a mí en Instagram me pueden seguir como Renzo Vázquez Oficial, me pueden seguir en Facebook como Renzo Vázquez Oficial. No, perdón, en Facebook como Renzo Vázquez, en TikTok como Renzo Vázquez Oficial, en YouTube como Renzo Vázquez. Señor, solo pidió Instagram. No, mejor dicho, pueden seguirme en todas las redes como Renzo Vázquez Oficial y me van a encontrar. A mí, ya tengo. No, mi y es más, Instagram... pon este Telegram, Renzo Vázquez Oficial también, sale ahí, salgo. Mi Instagram es Iván Peraldo, mi TikTok es IvánDa69, pero todavía no pongo nada. IvánDa69, mi Facebook es Iván Darío Vázquez Peraldo, aunque no lo uso mucho tampoco, lamentablemente. El canal de YouTube, sí, sigan, Iván Darío Deportes Oficial, todos los partidos de la U, hago una previa de 45 minutos antes al partido, que está saliendo muy buena, me gusta hacerlo, así que suscríbanse. Está bien. El partido de la U es este domingo a las 3:30, así que voy a hacer, por ejemplo, a las 2, ¿a qué hora? Calculando, a las 12:45 voy a hacer, a las 12:45. Iván, yo está bien tu hinchaje por la crema, me parece bastante valorable cómo eres tan hincha de la U, pero ¿les has contado a la gente cómo te volviste hincha de la U? Que muy pequeño eras de Alianza. No era de Alianza, sino que esa historia no. Pero no era de Alianza, solamente que era hincha, no, tanto tú como mi otro hermano querían que sea hincha de un equipo, y al final decidí ser hincha de la U, pues porque fue, era la época del tricampeonato, y me gustó que la U ganaba. Yo te convencí cuando te dije, Iván, ellos son blanquitos. Ah, que me dijiste que los Alianza son negros, ¿no? Sí, los de son pituquitos, son blanquitos. Ah, sí, ¿no? Caíste con esa hueva. Ah, bueno. No sé por qué en ese momento. Bueno. Ya, estamos en la historia con la U. Yo me acuerdo que una vez la U perdió 4-0 con Boys y me puse a llorar. Sí, está de mierda, te ponen acá. Ay, 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 coche, la gente la cagada, ya, bueno. Ya, nos vamos, gente. Fabricio, ¿por qué la gente está que te dice que no te duermas? ¿Qué ha pasado? Ah, por... ¿Tú no has visto los 3P Extra Clips donde me salgo durmiendo? No, no llego a verlo. Ah, ya. Hay que decirle a los 3P Extra Clips que también haga un clip de Nico que no tiene ninguno. Sí, que haga un clip de Nico. Yo generalmente no hago esas cosas, ¿no? Si soy una persona bien responsable, que soy parametrado en los lives, ¿no? No, porque... Hace clip chiquito por parte. Sí, este era el clip que te decía. A ver. ¿Cuál? A ver, que lo ponga ya para irnos. Fabricio, ¿yo para qué te quiero ver durmiendo? Ah, verdad, ya está jugando Mufas Liga. Vamos a irnos para allá también. ¿Y por qué juega a esta hora? No entiendo.
no pudo cambiar el no pudo cambiar a última hora su, su partido, pero 10 y media también, ¿no? Ahí está, tres que resúmenes, ¿puedes hacer este un resumen de Nico también solamente? Buenas noches, buenas noches. Ah, verdad, ya saca, me he olvidado de esto, ¿De cuándo es eso? Ese fue el partido Perú-Paraguay. Lo que pasa es que recién habíamos recién ya había realizado el conteo nuevo que tiene tus 3P, el canal de los 3P. No entiendo. El partido de Perú-Paraguay Copa, los penales. Ah, ya estaba en concierto esa vez. Ah, no, ¿verdad? ¿No fue el primero que recién tuvo conteo nuevo? ¿Conteo nuevo de 3P? ¿Intro nuevo? No, eso fue cuando Perú-Paraguay. ¿Sabes que era uno que estábamos con Mario y que también saliste bailando así? Fabricio, antes de irnos te quería pasar algo, para que lo pongas ahí, lo compartas y hablar un poquito. Se viene un concierto de... Te voy a pasar un WhatsApp, chécalo, una imagen, ¿ya? O pásamelo a mí, yo también puedo compartir, ¿eh? si no tienes a Fabricio. Sí lo tengo, pero quiero buscar el... ¡Urde, Nico! Espérate, por favor, un ratito. Espérate. ¿Fabricio está hablando por teléfono con alguien? ¿Quién? No, estoy viendo mi WhatsApp. ¿Cómo? El señor Nico me quiere ver dormido o no, cuando me meten durmiendo. Y de ahí me saca. Sí. Ya, déjame buscar ese video. Iván, te lo paso. Lima, partidos completos de Alianza Lima. Ya, Iván, ya te lo pasé. A ver. Ponlo, porfa, para decir a la gente que el 13 de noviembre va a haber un concierto. Si quiere ir con sus flaquitas, un concierto romántico. En Rock and Pez, que en Surco, a unas cuadras de Loba Ligreta, en Surco. 13 va a ser el Tamo y también va a ser Alto. Sí, 6 de la tarde. Compártelo, Iván, por favor. Ya, ahorita, eso es que lo hago. 6 de la tarde. Pueden ir con su flaquita, 2 horas de sano entretenimiento, un lugar acogedor, y y nada, esperar que estén presentes. Nico, acá está el video que te decía. Música en vivo también, música en vivo, va a estar el Luis Fonsi de Yo Soy, va a estar el David Bisbal de Yo Soy, y mi compañero Jorge Méndez, que canta música de el gran Juan Luis Guerra. Iván, es un invitador también. Sí, acá está Nico, el que te decía, mira. Iván, pero no has puesto la imagen. No, pero te voy a enseñar el video. Ya, a ver, bueno. También toma su tiempo hacer el Cajut. Impresentable ese señor, la verdad. Oye, falta, son para ponerlo ustedes, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo. ¿No viste? Salió jateando, Nico. A último momento las preguntas, porque también toma su tiempo hacer el Cajut. No vi. Espérate. Ahí en esa parte. A último momento las preguntas, porque también toma su tiempo hacer el Cajut. Ahí en esa parte, señor. Señor Luis, me metió durmiendo en pleno programa. Oye, pero te sacó el toque. ¿Cómo? Sí, ¿se da cuenta que estás durmiendo? Pero tú también estuviste cuando Jan me metió durmiendo. Ya, Nico, habla. Ya, ahí está. Ah, recién lo pones. Bueno, chicos, ahí está la imagen. Ya saben, el 13 de noviembre están cordialmente invitados. Cualquier cosa, escriben ese número. Dice el número en reservas, donde dice reservas. Están invitados. Va, como dije, Luis Fonsi de Yo Soy. Va el Bisbal de Yo Soy, que me dice Aldo Rixio. Jorge Méndez, que está en Orquesta Candela. Fue un compañero mío. Pero va a ser un homenaje a Juan Luis Guerra y el gran Freddy Armas, ¿no? Que imita a Luis Fonsi. Vamos a hacer una música muy variada, pero sobre todo romántica. Yo recomiendo, Fabricio, que vayas con tu novia, con tu flaquita, o a la que estás pretendiendo, ¿no? Y hagas tu reservación. Desde ahorita, porque son 40 cupos nada más, Fabricio. 40 cupos. Así que se acaba. Bien privado. Sí, es privado, así que... Música en vivo, es banda en vivo, Iván, así que la recomiendo. Ya saben, chicos, me escriben. Por ahí me dicen que ya te hicieron un clip, ¿ya? Sí. Así dicen. Ya, dejo de compartir y ya nos vamos, gente. Ya pasaron una hora de programa. Muchas gracias por todo lo que nos siguieron. Vamos con su clip de Nico. A ver, ¿qué clip me han hecho? Dicen, a veces Trauco se disfraza de YouTube. Todo este tiempo estuvimos engañados. ¿Ah?
A veces Trauco se disfraza de Yotun. ¿Nada más eso? ¿Nada más? Nada más eso. Los montes de clip. Que me cagan sí. Mejor, ve. ¿Has visto ese clip bailando? El clip que salimos, que sale en nuestra casa moviéndose. Pare, pon este la despedida. Ya nos vamos. Ya nos vamos, chicos. Muchas gracias. Espera, Nico, que ponga la despedida. Ya. Nos vamos, gente, nos vamos. ¿Dónde está? Oye, señor pícaro, no puedes. ¿Qué dice? Hola, Dano. Ya, nos vamos, gente, nos vamos. Hasta la próxima transmisión. Cuídense, chao.